A través de Lancati TV nos interesamos sobre todo la capacitación de las fuerzas policiales. Hoy particularmente en el Parque Adán Quiroga, tanto Gendarmería como de la Policía de la provincia practican técnicas de reducción y traslado, dicen. Estas son las palabras de los especialistas y la explicación de una técnica, sobre todo dicen, es para no lastimar a las personas en este caso que están siendo arrestadas. Con CentroCart evolucionan tus deseos. CentroCart evoluciona con vos. ¡Bienvenido a tus sueños! Es una iniciativa de la Jefatura de Agrupación para una capacitación para el personal de Gendarmería y bueno, mejorar en cuestiones de defensa personal, técnicas policiales y manejo de tonfa. En este caso invitado también a la policía de la provincia. Exactamente, invitado a la policía para que tenga una orientación en lo que es la capacitación en general. Evo, han venido especialistas en esto, ¿no? Defensa personal, y se está llevando a cabo en este preciso momento una de las prácticas, ¿no? ¿En qué consisten las prácticas puntualmente y qué días se van a realizar? Bien, las prácticas comenzaron el día sábado en horario de la mañana y la tarde y se van a extender del día lunes hasta el día viernes 27 y consisten en la técnica de reducción, en transporte de... en traslado de detenidos y manejo de tonfa. Inclusive también hay esposamiento. Nos capacitamos mucho en el sentido de no lastimar al oponente, o sea, técnicas reducidas, técnicas policiales, en palanca, traslado, sin lastimar a la persona, ¿no? Por más allá que haya cometido un delito o algo así, tratamos de cuidar a la persona, hacer todo como corresponde, legalmente, digamos. Entonces, por eso necesitamos entrenamiento. Y yo me he especializado en el tema y trabajo también en la Gendarmería, en el IUS, Instituto Universitario de Seguridad Pública de la provincia de Mendoza, que depende del Ministerio de Seguridad. Tratamos de hacer eso, o sea, sobre todo es la parte técnica básica que el policía, el gendarme debe tener para actuar profesionalmente. Particularmente hoy la técnica, ¿no? ¿Cómo se llama la que hoy están enseñando? Porque también hay colocación de esposa, que forma parte. Técnica de traslado. Sí, es una técnica de traslado que hace doler mucho las articulaciones, ya sea de un lugar o de otro, y no hay, o sea, si la sabes hacer, es técnica muy simple, fácil, y si el policía la sabe actuar, no lastimamos a la persona. O sea, definitivamente todo esto va a no lastimar a la persona, a cuidarla, más allá que el policía tiene que cumplir su trabajo como nosotros los gendarmes, pero es la realidad. Y en esto con el tema policial, estamos trabajando mucho en la gendarmería con la policía, o sea, fuerzas de seguridad estamos trabajando juntos, son mucho mejores los resultados. Por ejemplo, acá ustedes vieron, el policía tiene una forma de trabajo, nosotros tenemos otra, pero estamos implementando, entonces eso es bueno para que nos unamos, para que trabajemos en conjunto, para ser más profesionales, ¿no? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la distancia de la persona, como observar la persona, evidentemente cómo está compuesta, o sea, si algo hace algún movimiento raro, mirar a la persona en la cara permanente. No, mi compañero, tengo comunicación visual con el compañero que está atrás. O sea, por cualquier cosa, se mueve para atrás, mi compañero va a actuar inmediato. Se mueve para adelante, voy a actuar yo. De cualquier forma, el tema es neutralizar al oponente. Usamos distintos tipos de técnicas, Por ejemplo, yo voy a hacer una técnica de derribe ahora. Vamos a hacer una técnica de traslado muy suave. La hacemos despacio para que usted la pueda tomar. Vamos. Los dos trabajamos igual. ¿Sí? Los dos trabajamos igual, mi compañero se maneja visualmente conmigo, lo trasladamos, trasladalo por favor. Vamos a dar la vuelta, Lo trasladamos. Señor, por favor, rodilla al piso, arrodíse. Mientras el oponente está arrodillado, nosotros mantenemos el control. O sea, nunca estamos en el piso, mantenemos el control. Mi compañero, para que la persona no se lastime, él me va a decir a mí, soltalo, o yo lo voy a soltar, y va a ir al piso de la señora, inmediatamente voy a actuar yo en la parte inferior de él y él en la parte posterior del brazo. Sí. La mano atrás. Hay que ir movilizado. De acá, cualquiera de los dos, podemos colocar las esposas. Cualquiera de los dos. Saca la esposa. Las esposas tienen una sola forma de más frecuente en el policial para tomarlas, de esta forma. Cualquiera de los dos puede colocar las esposas. Las voy a colocar yo en este sentido. ¿Qué tenemos que tener en cuenta acá? Para no lastimar a la persona, colocar el seguro a la esposa. Siempre se le coloca el seguro. Por más rápido lo tenemos reducido, no hace falta que lo golpeemos. Inmediatamente, tiene un orificio acá, se coloca el seguro, ahí tiene el segurito. Por más que el detenido, la persona, quiera salir o quiera lastimarse con la esposa, no puede porque la esposa está justamente para la muñeca de él, o sea, no se va a lastimar.
¿Cómo vamos a proceder a levantarlo? Mire, dos segundos, déjame. Sale mi compañero. Siempre se le pide colaboración. Siempre se le pide colaboración. Señor, por favor, se va a sentar, ¿sabe? Siéntese, siéntese. Abra las piernas, señor. Ya lo tengo presionado, lo tengo controlado. Lo tomo de un lugar de otro. Esto es una requisa rápida. Una requisa rápida. Mantengo, hago la requisa para que no me muerda. Lo estoy cuidando, nada más. Lo tengo agarrado y lo estoy cuidando. Lo estoy cuidando al señor. Leo la requisa. Listo. Mi compañero me va a ayudar. Señor, junte las piernas. Junte las piernas. Entre dos, siempre lo ayudamos para que no se lastime. Lo ayudamos. Encoge las piernas, señor. Arriba, por favor. Lo trasladamos. Bien. ¿Qué pasa acá? Lo que no se debe hacer, para que tengan en cuenta. Lo que no se debe hacer, el traslado con trabajando con la cadena de la esposa, es imposible, suéltalo. ¿Por qué? Porque el señor puede hacer dos cosas. Puede salir para adelante, me rompe los dedos, ¿sí? Puede darse vuelta, me rompe los dedos. Hay una sola forma. Mire, agarra normal. 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 Ya fíjate. Bien, traslado. Miren cómo va a hacer el otro. Trata de salir. ¿Vieron que lo lastimé? No, miren. El solo hecho es que tomo a la esposa y la muñeca, presiono únicamente para que el señor no se escape. Caso contrario, que yo esté solo. Soldado. Caso contrario, que yo esté solo. Da la vuelta. Da la vuelta. Eso es así. Es algo muy rápido que hemos empezado con el curso hace dos días. Y la idea es esa, de no lastimar a la persona, de cuidar y cuidarnos nosotros, ¿no?